6:42 y nada que los habitantes de Envigado logran tener Metro Plus. Cuando parecía un sueño cumplido, la obra de nuevo se paraliza. Sebastián Palacio en Envigado, ¿cuándo será finalmente inaugurada esta obra? Catalina, ¿qué tal? Muy buenos días. Esa misma pregunta es la que se hacen hoy los habitantes de aquí del municipio de Envigado. Llevan más de 2 años esperando para poder disfrutar de un sistema integrado de transporte. ¿Qué pasó? Tanto la alcaldía como Metroplus decidieron, en este caso, terminar el contrato con la empresa encargada de esta obra. El 30 de septiembre se terminaba ese contrato y en ese instante la obra estaba así, como ustedes en este momento la observan, inconclusa. El comercio está completamente afectado, las puertas cerradas. Nos dice la ciudadanía que muchos de los comerciantes tuvieron que vender sus pertenencias, sus elementos e irse a otros lugares porque prácticamente quedaron en la quiebra. Hablamos con los ciudadanos, que son los protagonistas aquí en Noticias Caracol, y nos dicen cuáles son sus preocupaciones. Y ya van esto más de 2 años ya. Y no se ve pues ningún tipo de conclusión para este problema, para la gente de aquí de la comunidad. La gente se está quedando mucho de esta labor, supuestamente están retrasados en que la empresa dejó mucho retraso y no, pues hay mucha gente que está muy, muy perjudicada y está, mire, los almacenes lo están desocupando. Pues la obra está en un 95%. Ahora habrá que esperar que nuevamente se adjudique a otra empresa el 5% restante y así finalmente los envigadeños poder disfrutar del sistema integrado de transporte. Hay que decir que la etapa 1A no ha podido comenzar por el problema jurídico frente al túnel verde.